Bien, bien, ha entrenado sin problemas. Caro no, Caro no entra en la convocatoria, tiene un esguince en el tobillo. Bueno, está algo incómodo, pero vamos, tampoco nada importante. La semana, mañana seguirá tratándose y el sábado, y la semana que viene pensamos que estará ya disponible. Bien, han vuelto bien, han entrenado bien. Bueno, ha sido todo un poco concentrado esta semana. Para preparar el partido, a nivel de concepto creo que lo tenemos claro, el equipo ha vuelto a la misma línea en cuanto a ilusión se refiere que terminamos el año, y bueno, pues todos en buenas condiciones y bueno, y con los recursos necesarios para jugar un partido tan bonito como el que vamos a jugar mañana, ¿no? Nosotros disfrutamos de todos, o intentamos disfrutar de todos los partidos y prepararlos todos bien, y bueno, este llega en unas circunstancias, bueno, quizás algo más especiales, pero no deja de ser pues una continuación a un parón de liga en la que tenemos que seguir mostrando un poco toda esa línea que llevamos de los partidos anteriores. Rey tiene posibilidades, si entra la convocatoria tiene posibilidades, sí, aparte está rindiendo bien, está aprovechando bien los minutos, bueno, intentamos que todo el mundo se sienta importante y que todo el mundo disfrute y asimile lo que tiene que hacer por el bien del colectivo y del equipo. Sería fantástico. Bueno, a ver, supone, como siempre sabéis, que buscamos puntos de motivación y obviamente este partido el punto está muy claro, ¿no? Eso lo tenemos todos claro, queremos aprovecharlo, queremos defenderlo, queremos defender la buena posición que ocupamos en la plaza, en la tabla, perdón, en la clasificación, y así lo vamos a hacer. Es un partido importante como todos los que estamos jugando y lo encaramos de la misma forma, ¿no? Pero bueno, tener el extra de saber de que si las cosas van bien, pues podemos mejorar todavía la situación tan buena que tenemos, todavía más, pues bueno, vamos a ir a buscarla, claro que sí. No vamos a intentar desaprovecharlo. Sí, bueno, la tabla refleja muchas veces, bueno, un poco más, un poco menos, con algún margen en algunos equipos, reflejan un poco la trayectoria, ¿no? Al principio de temporada, con pocas jornadas, es un poco más anecdótico ese posicionamiento, pero bueno, ya cuando vas por mitad de carrera y ya has corrido 20 kilómetros, bueno, pues normalmente encabezaban los que han tenido buen ritmo, ¿no? Y bueno, de momento estamos contentos de pertenecer a ese grupo, intentaremos, como os digo, defenderlo dentro de la dificultad que eso tiene, y con la naturalidad y la ambición y bueno, y el compromiso que lo estamos haciendo. Todos son los partidos complicados. La categoría exige muchísimo, en casa y fuera. Obviamente todos jugamos contra todos y encaras equipos que están en mejores momentos, otros en peores, pero no hay una norma con respecto a jugar un partido que está contra un equipo que está en un gran momento a uno que no lo está. Muchas veces se revierten las situaciones en ese tipo de partidos, con lo cual lo importante es tú tener recursos y estar concentrado, como hemos estado hasta ahora, y sabiendo que tenemos que hacer muchas cosas bien para sacar puntos en un campo tan difícil, claro. Se puede dar un poco todas las situaciones en el partido. Se pueden dar un poco. Seguro que hay momentos para todo en el partido y seguro que hay momentos que nos dominan y seguro que hay momentos en los que dominamos nosotros. Y en esa alternancia, el que mejor equilibre todo este tipo de situaciones, bueno, tendrá un poco más de opciones de poder sacar el partido. Estar bien en las áreas, defender bien, crear situaciones de gol, intentar hacerlas. Creo que el rival va en esa misma línea que nosotros. Bueno, eso son cosas. No voy a profundizar mucho, ¿no? Pero cuando un equipo va líder es porque hace muchas cosas bien y entre ellas tiene capacidad o recursos ofensivos suficientes como para sacar partidos adelante, remontarlos con solvencia. Y luego obviamente es un equipo que es el menos goleado, creo que es, de la categoría. Poco más tengo que decir, un equipo que también defiende bien. Por lo tanto, equilibrio en un equipo de fútbol e intensidad y concentración es igual a buena situación clasificatoria. En este caso la de ellos es inmejorable, claro. Bueno, le resta un jugador importante que lleva goles, que siempre suma buenos minutos en el campo, que yo conozco perfectamente, le resta esa posibilidad, pero nada más. Seguro que tienen recursos suficientes para suplirlo. A ver, exceso de motivación
y te vas a la relajación, son dos extremos, ni una cosa ni la otra. Ni el equipo está relajado, ni el equipo tiene un exceso de motivación que lo haga precipitar. Está tranquilo, ha entrenado bien, está con la tensión competitiva adecuada para jugar un partido de este tipo y esa es la forma en la que llegamos, ¿no? Teniendo las cosas claras, sabiendo que si nosotros hacemos las cosas bien tenemos más opciones, pero que hay un rival delante que nos va a exigir mucho. ¿Un empate para ti, a priori, antes de jugar el partido, sería un buen resultado allí? No. ¿No te conformas entonces? Bueno, si empato en el último minuto, en el 94, pues a lo mejor es bueno. Pero el partido va a ir a muchos sitios y nosotros intentamos ir, hemos ido a todos los lados, no es una actitud arrogante decir que queremos ir a ganar a todos los lados, pero es que es así, el equipo intentamos que vaya a ganar a todos lados, pero es que estoy seguro que de los 22 equipos, ya te he dicho el mío, el 21 también intentan ir a ganar a todos los sitios. Yo estoy seguro que antes de un partido nadie quiere ni empatar ni perder, quieren ganar, lo que pasa es que hay que poner lo necesario para poder hacerlo. Y luego el partido te lleva a muchos sitios, pero creo que los deportistas profesionales lo que buscan en cualquier deporte es salir a ganar. Insisto, luego el partido da vueltas, se te pone a favor, en contra, a veces es mejor, a veces no, a veces es más justo, más injusto, pero un equipo con la tensión competitiva que requiere esta categoría y una categoría profesional, no hay ningún entrenador ni ningún jugador que no salga a ganar. Le he pedido, bueno, si hay que pedirle algo, le pido línea continuista en la que terminamos el año, ¿no? Si puede ser, pero bueno. Ya os lo dije antes de marchar, los equipos deben estar abiertos siempre a posibilidades, pero es verdad que si se toca, se va a tocar poco. Algo se está mirando, pero poca cosa queremos retocar porque creemos que el grupo ya es lo suficientemente completo y con garantías como para seguir compitiendo, pero en la medida en que consideremos que se puede reforzar o podemos dar un paso adelante en alguna situación que pueda surgir, pues intentaremos hacerla si el club puede y hay sitio en el equipo, claro, y se dan las condiciones. Puede ser, bueno, todo lo que consideramos que puedan ser buenas incorporaciones y que puedan sumar o ayudar al equipo en la trayectoria hasta que nos queda, que va a ser complicada la segunda vuelta, pues es bueno para el grupo, pero tiene que darse las condiciones adecuadas y los jugadores que de verdad pueden ayudarnos, ¿no? Pueden ayudarnos en una situación ya buena, ¿eh? Se valorará en su momento si conviene o no, pero se miran diferentes posibilidades. Insisto, los equipos, como sabe el mercado, son equipos abiertos. Hombre, hay más necesidades en otro tipo de equipos en los que sí les acucia un poco más la situación y necesitan darle un giro radical a los nombres en la plantilla, pero no es nuestro caso. Bueno, él está entrenando con Alberto, como sabéis, y no, en principio la idea es que el chico encuentre una situación deportiva en la que le permita tener minutos. Ahora es difícil. Sí, ya lleva varias semanas, muchas semanas, respondiendo cada vez más. Bueno, se va haciendo cada vez la pelota más grande y eso es lo que perseguimos, ¿no? Que cada vez se una más gente, que nos siga más gente, que sintamos el aliento de más gente. En nuestro estadio hay unos ambientes extraordinarios, fuera de casa se empieza a ver también mucha bufanda del Albacete y, bueno, pues nosotros encantados de estar respaldados por ese número de personas importante ya para desplazarse a Granada, para poder bueno, seguir brindándoles alegrías, que sigan con la ilusión, que nos la transmiten y sigamos en esa línea el resto de temporada.